Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo. Y esta vez lo que os traigo es pues cómo instalar el Pokémon GO. Bueno, un hack del Pokémon GO para ser fly, más bien dicho. Yo os lo voy a enseñar en el ordenador, pero esto mismo lo podéis aplicar tanto en el ordenador como en un dispositivo móvil, ¿vale? Yo lo he aplicado en mi móvil, por ejemplo, y me ha funcionado también. Lo he aplicado en otros dispositivos más actuales y ha funcionado también. Así que también funciona. ¿Que os puede dar algún fallo? Pues puede dar algún fallo. No lo sé. Supongo que sí, como todo, pues puede dar fallos. El único aviso que tengo que hacer es que el que lo hace es bajo su propia responsabilidad, porque si luego os banean, pues ya sabéis por qué es. Bueno, a mí personalmente no me han baneado. Lo he hecho con dos cuentas, con la mía, que es esta, la mía principal, y luego tengo otras tropecientas cuentas. Y lo he hecho con otra de esas tropecientas cuentas. Y no me ha pasado absolutamente nada. Así que no, bueno, yo lo aconsejo, si lo queréis, pues aquí lo tenéis. Cositas a hacer antes de instalar esto. Antes de instalar, bueno, permitidme quitar la pantalla un segundito, gracias. Porque tengo que mirar aquí una cosita. A ver qué cuenta me pone. Vale. Bueno, así está bien. Ya está. Antes de instalar lo que es el mod, ¿vale? Lo que es este mod, lo que tenéis que hacer es coger vuestra cuenta principal de Pokémon y tenéis que vincularla al Facebook. Para esto simplemente vais a las opciones, bajáis hasta que salga lo de vincular y lo vinculáis al Facebook. Vinculáis aquí al Facebook. Por ejemplo, yo tengo un Facebook, que es uno, bueno, que tengo ahí desde hace tiempo. Y luego me he hecho otro, porque como he dicho, he hecho dos cuentas. O sea, estoy utilizando dos cuentas con este hack, por así decirlo, con este programa para hacer ser fly. Así que me he hecho otro Facebook y haces un Facebook es nada. Tardas muy rápido, pones ahí un nombre, un apellido, tal, tardas súper rápido. Lo único que hay que esperar una hora, una vez que os hacéis el Facebook, para poder utilizarlo en alguna aplicación. Así que esperáis una hora y ya está. Una vez que tenéis vuestro Facebook, pues descargáis el Pokémon GO. Voy a cerrar esto. Que es este, el Pokémon GO. Pero no lo descargáis de aquí, no, de la Play Store no. Lo que tenéis que descargar es un Pokémon GO especial, que es este, el PG Sharp. Tenéis que descargar el PG Sharp, que es lo que vais a instalar. Descargáis esto y es lo que se va a instalar y va a sustituir a vuestro Pokémon GO. O sea, es un Pokémon GO, pero modificado para poder ser fly, para poder moveros, poder meter pues una dirección, bueno, lo que sea, unas coordenadas GPS, etcétera, etcétera. Del PG Sharp lo que tengo que decir es que tenéis dos versiones, una que es gratis y otra de pago. Bueno, y antes de nada, aquí arriba podéis seleccionar el idioma en el que queréis la página, bien en inglés por defecto, pues bueno, es español, por ejemplo, y ya está, ya se cambia a español. Hay dos ediciones, la versión gratuita y la estándar, o lo que es lo mismo, la edición de pago. Yo estoy utilizando la versión gratuita, ¿vale? Da igual si dais aquí a empezar o si dais a descargar, se os va, bueno, descargar la versión gratuita. Luego para utilizar la versión de pago, pues hay que pagar, pagáis y conseguís la versión de pago. Vamos a ver otra vez la página, aquí estamos, vale. Simplemente dais este botón descargar. Cositas, mirar siempre que tengáis la última versión. En mi caso, pues la del 22 de enero es la última que tengo, la 1.10.14, solo Android. Que sea la última y le des a descargar. Si no, aquí donde pone enlace de descarga, pues también os salen los enlaces. Y bueno, es otra manera de descargarlo. Pero simplemente dándole aquí a descargar. No hace falta el segundo enlace, simplemente dándole aquí ya te lo descarga. Pero si no funcionaría, pues tenéis otro enlace aquí. Vamos a hablar un poco de las versiones. Con la versión gratuita ya puedes teletransportarte, puedes ver los IVs de un Pokémon que hayas capturado. Y bueno, puedes caminar con él, básicamente. Esto de vista previa de captura, lanzamiento mejorado, todo esto, bueno, no puedo decir si el lanzamiento está mejorado o no, porque no noto cambios. lanzo siempre, como he lanzado antes, así que bueno. Esto de la alimentación 100 de IV, pues no sé lo que es, básicamente. O sea, es... no sé, no me ha dado... No he notado ninguna diferencia con la anterior, así que básicamente la única diferencia que yo he notado con esta, ¿vale? La de gratis. Es que te puedes mover y puedes meter una ubicación que tú quieras. Y con ello pues ya está. Esto no tienes para caminar automáticamente con la versión gratuita. Con la versión estándar, que son 5 al mes, ojito, no permanente, sino al mes, cada mes 5. Con esta sí que tenéis para caminar gratis, pero como esta no la he probado, pues no puedo decir nada. Es aquí a más características, veis todo, leéis, tiene estas 3. La animación de la evolución, al parecer te la saltan, es compatible con la Go Plus, tienes el caminar y luego... Pokémon Feed, ¿qué más? Y ya estaría. Aquí pone que los encuentros IV, pero bueno, yo en la gratuita a veces va, otras no, así que bueno, con la estándar. Nada, dais aquí, descargar, lo descargáis, yo no voy a guardarlo, ya lo tengo. Y lo instaláis. Para instalarlo en el emulador, simplemente vais aquí donde pone APK, ¿vale? O lo arrastráis, pero vais aquí. Lo seleccionáis el Pokémon que queráis, o sea, el juego, y ya está. Y en un dispositivo móvil, pues lo descargáis, lo tendréis aquí en descargas. Y pues le dais clic sobre él y lo instaláis. Vale, instalar y ya está. En mi caso, pues como está, no hace falta. Cuando lo actualicéis, porque como veis yo tengo diferentes versiones, porque cuando sale una nueva versión os va a pedir actualizarlo, lo único que hacéis es instalar la nueva versión. Se va a poner encima de la otra. Entonces no se va a borrar la cuenta, no se va a borrar absolutamente nada. De hecho, cuando lo instaláis, que yo he instalado esta, por ejemplo, os va a poner aquí. Tus datos no se perderán, ¿vale? No se perderán los datos. Bien, cuando eso, pues lo iniciamos. Tenemos que iniciar cuenta con el Facebook. Dicen que con lo de entrenador, que también funciona. Yo como no tengo lo de entrenador, pues utilizo el Facebook. Y iniciáis con el Facebook y ya se inicia. Y en el móvil es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es un simulador de móvil, porque yo lo hago en el ordenador. El enlace del simulador, del LD Player, lo vais a tener también abajo, aquí. Y lo descargáis. Y el Pokémon GO aquí. Y si estáis desde el móvil, pues simplemente necesitáis el Pokémon. Este Pokémon, ¿vale? No el de la Play Store o bueno, o de donde lo consigáis, sino este. Esta imagen, por ejemplo, aquí aparece la de Ho-Ho, pero en el móvil tengo la de invierno todavía, entonces bueno, tampoco os fiéis mucho de la imagen que venga de fondo, sino de que se os cargue y se os abra. Y aquí os va a aparecer ahora, una vez que se abre, os va a aparecer lo de caminar. Si no os llega a aparecer, pues bueno, lo cerráis y lo volvéis a abrir. ¿Qué es esto? Esta ruedita con esto. Esto es para moverlo. Aquí hacéis clic y lo podéis mover donde queráis. Y aquí es donde os movéis. Para adelante, para arriba, para abajo y demás. Vale, está la música bien, sí. Si estáis desde el ordenador, pues podéis automatizar ciertas cosas con estos botoncitos de aquí que os voy a enseñar ahora. En cuanto al tema de emuladores, yo he probado con varios y con este es con el que mejor me funciona. Más fluido, más todo. Así que bueno, si dais aquí, veis, con esto lo que hacéis es moveros. Ahora tengo que ajustar que esté... mierda. Bueno, porras, perdón por la expresión. Es que lo he movido sin querer. A ver. Ay. Vale, aquí... tengo que ponerlo más o menos que esté por aquí. Ahí, porque al moverlo pues se mueve. Vale, volvemos otra vez a lo que es el tutorial. Bueno, con esto lo movéis, ya veis. Si dais aquí en la estrellita os va a salir las opciones. Tenéis teleport, que aquí tenéis que meter coordenadas o place, que se supone que es el nombre del lugar. Yo el nombre lo he metido calles, he metido ciudades y tal, y no funciona. A mí no me ha conseguido funcionar, entonces yo lo que meto son coordenadas. Busco en el Google Maps, el sitio al que quiero ir, copio las coordenadas y ya está. Favoritos, pues es para añadir un sitio. Tenéis también sitios ya puestos aquí, donde aparecen, bueno, supuestamente son sitios para... ¿cómo se dice? Para farmear bien, ¿vale? Por ejemplo, Cine Australia, este está muy bien. Damos aquí, damos a Teleport o a Walk y vais hasta ahí caminando. Lo que veis aquí de cooldown es el tiempo que tiene que pasar para poder teletransportaros entre un sitio y otro. Me explico. Si yo aquí capturo un Pokémon o giro una Poképarada, yo tengo que esperar... aquí no. Yo tendría que esperar pues 120 minutos para poder ir luego a Australia. Yo ahora puedo ir a Australia y luego si quiero volver aquí, pues lo mismo. Tendría que esperar 120 minutos para volver aquí. Yo lo que espero son 2 horas. Siempre espero 2, 3 horas. Y ya está. Y he quitado esto sin querer. Voy a volver a abrirlo. Siempre suelo esperar 2-3 horas. Y bueno, y luego lo abro. Contra eso os aseguráis. Contra eso os aseguráis de que no haya ningún problema. Mientras tanto vamos a ver aquí los lugares. Como veis el tiempo máximo son 120 horas. Pero bueno, si esperáis un poco más tampoco pasa nada. Luego aquí tenéis las opciones. Que bueno, podéis la velocidad. Podéis mover cositas. Inventario. Mira, esto de... para ver los CVs de los encuentros, que yo lo tenía desactivado. Bueno, tenéis cositas por aquí que podéis ir haciendo. Algunas, como veis esta, la de skip es, hay que pagar. Tap to walk, esta, bueno, está en beta, así que puede funcionar o no. Mapa, mapa es que no hace nada. Ahora sí que hace. Esto es lo de las curvas, o sea, lo de las bolas, para que os ayude. Bola curva, bola excelente, bola great o bola nice. Bueno, le dais y probáis. No hay mucho misterio. Always excellent, siempre excelentes, vale. O a veces, creo que siempre. La velocidad y ya está. Y aquí pues podéis activarlo si pagáis. El reset, pues borra todo y vuelve. Podéis importar, exportar todo esto. Damos a Don y ya estaría. Vale. Y lo que voy a hacer es cerrar. Porque yo como no tengo dedo para tocar, ¿vale? Yo estoy desde el ordenador, pues no puedo tocar con los deditos. Así que lo que hago es cerrar y volver a abrir. Y bueno, vamos a ir un poquitín al grano, no nos vamos a enrollar más. Vale, aquí están las opciones, no tendría que haber vuelto a entrar, no pasa nada. Damos para atrás. Ay, mami, ahora para que veáis que las opciones se quedan, ¿vale? Aunque cerréis, las opciones se quedan hasta que vosotros las modifiquéis. Pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a dar. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el auto walk. Esto que es para cambiar la velocidad. Tenéis 0 kilómetros, 9 kilómetros, 18, 30, 60. Aunque desde las opciones podéis modificar estos. Lo del mapa lo vamos a ver ahora. A ver si, bueno, mientras carga. Que mapa básicamente te abriría el mapa. Pero a mí no me funciona, o sea, a mí se me queda así. Bueno, ahora igual funciona. Igual lo han, no sé, lo han hecho un poco mejor o lo que sea. Pues mira, ahora sí que funciona. A mí no me funcionaba. En versiones anteriores no funcionaba. Yo estoy aquí en Gijón actualmente, puesto. Y bueno, pues en el mapa es fácil. Hacéis clic y ya está. Teleport, walk, lo que queréis. Mira, no tenéis ni que buscar coordenadas. Aparte también os dan aquí las coordenadas. Y podéis poner los sitios vosotros en favoritos con esto de la estrella. O sea, por ejemplo, damos aquí... y damos a favorito. Ponemos pues prueba. Prueba. Aceptar. Y ya estaría. Y ahora pues siempre lo vamos a tener aquí en favoritos. Prueba. Y listo. Cuando desaparece esto es cuando cambiáis cosas en el setting. Nada más. Por lo demás no desaparece. ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Pues bueno, vamos a hacer ahora una prueba. Vais a ver cómo funciona. Vamos a capturar algo. Autowalk. Autowalk para la versión gratuita, como veis, no está disponible. Es lo que pone ahí. Y aquí pues ahora sí que os aparecen los IVs. Y si dais aquí pues os aparecen más cositas, más detalles. El peso, los metros, todas estas cositas. Esto por ejemplo está muy guay para veros antes de jugar. Esto lo podéis mover, por cierto. Podéis moverlo donde queráis. Por ejemplo, ponerlo un poco más abajo. Vamos a capturarlo. Estaba intentando fallar. A ver si... Bueno. Mira, siempre te pone excelente. Da igual como de, siempre pone excelente. Eso está muy guay. Mira, esto está muy guay. Esto sí que está guay. Estas opciones no las había probado. La de que te lo pongas siempre en excelente. Y lo que voy a probar... bola curva, 20 puntos de experiencia. Vale, vamos a probar... Luego lo borro. Vamos a probar a tirar una curva, una línea, o sea, una bola en línea. Y ver si cuenta como bola curva. Porque si cuenta, eso ya sería perfecto. O sea, ahora básicamente lo único que hay que hacer es darle. Una vez que le deis, ya está. No captura automáticamente, pero sí que ayuda. Bola curva, te lo pone también. De un lanzamiento, lanzamiento excelente. O sea, te mejora también lo de la experiencia. Así que ya sabéis. Bien, voy a transferir. Tengo que transferir también al otro. Que si no, luego se me olvida. Por PC no, por recientes. A este. Y básicamente esto es todo. Vamos a recapitular rápidamente. Lo único que necesitáis es el PG Sharp, la versión gratuita. Podéis pagar si queréis, tenéis más funciones. Esto de dos teléfonos, ignorarlo, porque bueno, vais a jugar con una cuenta a la vez abierta en un sitio, así que bueno, da un poco igual eso. Y bueno, si pagas te sirve para dos teléfonos, pero estamos hablando de la gratuita. Básicamente vais aquí, dais aquí a descargar, si no funcionara por algún motivo, aquí tenéis otro, enlace de descarga número 2. Si tenéis alguna duda, quiere empezar, pues te aclara, das a descarga, das a instalar... Ya se instaló, le das al Open y ya está, no tiene misterio alguno. Lo descargáis, vais a vuestro dispositivo y lo instaláis. Desde el emulador tenéis aquí el botón de APK, también podéis arrastrando. Y desde vuestro dispositivo móvil, tablet, lo que sea, en descargas. Aquí lo tendréis, simplemente le dais, instalar y ya está. No hace falta un ordenador para descargarlo, podéis entrar aquí en Google. En mi caso es que no tengo Google, pero bueno, podéis entrar en Google desde vuestro dispositivo, buscar la página del PG Sharp, la vais a tener abajo en la descripción también, e instalarlo. Una vez que lo instaláis, recordad que tenéis que tener el juego vinculado a Facebook, y creo que con cuenta de entrenador también funciona, pero eso no estoy seguro, así que simplemente aseguro con Facebook. Cuando ya tenéis la cuenta con Facebook vinculada, pues lo abrís, entráis con Facebook y ya estaría, y jugáis. O movéis, ya sale directamente el joystick, aquí tenéis las opciones del mapa, de bueno, los favoritos, el teleport, bueno, la velocidad. El feed este no habíamos hablado de él porque la verdad es que no sé cómo funciona. Teorías para buscar Pokémon de 100 de IV y cosas de estas, pero es que como no sé cómo funciona, pues no he dicho nada de él, ¿vale? Pero bueno, podéis probarlo también y ya estaría. No hay mucho misterio. Si alguien sabe cómo funciona, pues lo puede dejar abajo. Aquí tenéis más opciones, pero bueno, esto da igual. Estas no son importantes, importantes más y menos. Y que podéis añadir a favorito el sitio en el que deis, añadir a favorito, coordenadas, teletransportaros o caminar. Y nada, espero que os haya gustado. El emulador, este es con el que mejor me ha funcionado. El emulador para ordenador lo tenéis aquí. El LD Player, podéis utilizarlo con otros, por supuesto. A mí es con este con el que me ha funcionado fluido y no se me ha cerrado. Así que es el que recomiendo. No necesitáis ninguna cosa más. No tenéis que ser root. En principio no tenéis que ser root. Yo no lo soy en el móvil. No necesitáis ningún joystick externo ni absolutamente nada, así que bueno, espero que os guste. Vamos a ver esto del feed, cómo funciona. Ah, pues mira, el feed te pone Pokémon de 100 de IV donde hay. Pues está interesante. Mira, no sabía cómo funcionaba. Pues está perfecto. Podéis ponerlos por IV, por nivel, por distancias. Lo ponéis por distancia. Os van a aparecer los que estén más cerca. Y así a lo mejor no tenéis que esperar una vez que vais ahí. Yo como he capturado aquí para hacer, bueno, para enseñaros el vídeo, pues no podría ir aquí hasta pasados los 120 minutos. Si voy, por ejemplo, hago un teleport y voy al sitio donde está eso. Y por cierto, no os he enseñado que funciona al caminar, ¿vale? Pues me había olvidado. Ahora van a aparecer los Pokémon, tarda un poco. Vamos a ponerlos a 9. Yo, por ejemplo, como he hecho el teleport a un sitio muy lejano, pues salir a una Poképarada no me va a dar absolutamente nada, por mucho que gire. Y al darle a un Pokémon cualquiera, da igual qué tipo de lanzamiento haga, da igual los efectos que tenga puesto, se va a escapar, va a salir de la Pokéball y se va a escapar. Y esto es, bueno, lo que pasa si no esperáis al tiempo. Por ejemplo, yo ahora si vuelvo a donde estaba... Y ahora si vuelvo a donde estaba, que estaba en Gijón, a ver si aparece. Sí, mira, Gijón, ahora sí que funciona. Y ahora si vuelvo aquí, mete el transporto. Ya mete el transportado aquí. He vuelto a donde estaba en un principio, donde he capturado el primer Pokémon que he hecho en el tutorial. Vamos a esperar un poco a que se aparezcan los Pokémon, porque tarda un poco en cargar, como es normal. Vale, ya cargado. Ahora ya estoy aquí. Mira, hola, el árbitro. ¿Veis? No se escapa. ¿Por qué? Porque he vuelto al punto, digamos, donde he empezado la captura. O sea, yo si estoy aquí, aunque me vaya a otro punto, donde no voy a poder capturar es en el otro punto, pero sí en este. Y para poder capturar de uno a otro tenéis que estar el tiempo necesario, los 120 minutos, los 80 minutos, los que sean. Vale, aquí son 61 porque es en Zaragoza, que está en España, 120 esto ya está en otro país. Vais a tener que esperar este tiempo sin jugar, no podéis jugar durante este tiempo para poder teletransportaros ahí. Creo que no tengo nada más que aclarar, creo que está todo muy claro. Espero que os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo, que no sé cuándo será. Aprovechar esto ahora que funciona. El día de mañana no lo sé si funcionará. Y nada, hasta la próxima.